Esta es la huerta de Alonso Flores, vecino de La Aurora en Pérez Celedón. Él tomó la decisión de transformar ese espacio en una huerta para sembrar lo necesario para consumo de la familia. Se ideó formas de usar más el espacio y tener más orden. Lo primero fue buscar llantas viejas, las cuales las transformó en espacios para sembrar. Tiene en este lugar unas 80. Empezamos con algunos sistemas. La huerta es aprender y aprender, ¿verdad? No siempre va a salir todo como uno quiere. Entonces, comenzamos con un sistema en blog. Ya después vimos que la propiedad no se prestaba para eso. Y luego se nos vino la idea de poder reciclar llantas o neumáticos, de los que ya están desechados, ¿verdad? Para eso nos dimos a la tarea de comenzar a preguntarle a los amigos que quién tenía llantas en la casa que quisiera deshacerse, ¿verdad? Esto antes de que la pandemia comenzara a tomar más fuerza. Digamos, cuando ya viene y que todo el mundo le dice ya viene, entonces comenzamos a movernos en esa línea. Pudimos reciclar aproximadamente 80 llantas de varios tamaños y hemos tratado de ir implementando cultivos que a la larga podrían ser de ayuda, digamos, tubérculos y cosas que no son de temporada, sino que son a largo plazo. También usa botellas que le sirven como pequeños invernaderos. La botella básicamente funciona como un micro invernadero. Entonces, hace poquito llegamos y sembramos y se nos vino una seguidilla de 3 días de verano. Entonces, lo que hace la botella es proteger a la planta cuando está pequeñita del ataque de insectos, del ataque de, bueno, el sol directo, ¿verdad? Y la misma botella hace una, como le digo, un micro invernadero que genera agua y tiene a la planta hidratada. No todas las plantas, ¿verdad?, resisten este proceso, pero son muy pocas las que se pierden. Entonces nos ha funcionado bastante bien y hemos reciclado gran cantidad de botellas también. Ajá. Cuando empezamos esto y comenzamos a ver que la gente comenzó a tener interés, dijimos, qué bonito poder enseñar esto que estamos aprendiendo. Tomando en cuenta que nosotros somos aprendices, ¿verdad? Pero he visto en este tiempo que hemos estado compartiendo con más gente, que la gente quiere aprender, pero a veces se desanima porque sembró una matita de tomate y se le puso amarilla y se le secó, y ya ahí desechan completamente la idea. Más bien, la idea es la otra, es ver qué no se hizo bien y comenzar a mejorar en el proceso. ¿Qué tienes sembrado en esta huerta? Tenemos, bueno, la reina del huerto, ¿verdad?, que es la lechuga, el tomate, zanahoria, el repollo, hay dos tipos de repollos. Tenemos culantro, sembramos lo que es cúrcuma, sembramos jengibre, sembramos, bueno, tenemos la papaya, tenemos el rabanito y tenemos, vamos a ver, hay más cosas. ¿Frijoles? Frijoles, ¿verdad? Nos pasó algo gracioso con los frijoles porque sembramos frijol y nos íbamos a comer la vainica, y la vainica del frijol es más fibrosa, ¿verdad? Y bueno, fue un aprendizaje. Ya después dejamos que el resto de las plantas se maduraran y ahora sí estamos sembrando vainica, ¿verdad? Tenemos el sagú. Hemos tratado de recoger plantas de las que antes tenían las abuelas y que se han ido perdiendo. Tenemos chayotes, el culantro coyote, lo estamos levantando del suelo y lo estamos sembrando en llantas, un poco para sentirse un poco más tranquilo, ¿verdad? Como el culantro coyote siempre está en el suelo, no le dan cosilla como que esté sucio, ¿verdad? Todo lo que siembra es para el consumo de la casa. Esto es consumo de la casa, pero todo lo que se pueda se va para donde la familia. Las dos abuelas, aquí los vecinos también se ven un poco beneficiados, ¿verdad? De vez en cuando les pasamos ahí. ¿Económicamente es rentable hacer esto? Digamos, sí se puede, digamos, hay algunos que lo hacen para vender. Yo lo escucho a usted y me parece que no es que lo está haciendo para venta. No, en este momento no es para venta porque estoy aprendiendo, ¿verdad? Entonces, yo podría decir que voy a vender lechuga, pero tendría que hacer toda la huerta de lechuga para que sea económicamente rentable. Ahora lo que hacemos es ir aprendiendo, y la idea mía más que todo es enseñar lo que aprendí a otras personas. Uh-huh. Y que de acá de la misma huerta se pueda sacar para el consumo de la casa. Alonso afirma que las huertas se pueden hacer en pequeños o grandes espacios. Yo acá tengo un espacio que se presta para una huerta de este nivel, pero hay muchas personas que tienen menos espacio, pero no por eso quiere decir que no puedan empezar su propia huerta. Se puede empezar la huerta en macetas, ¿verdad? Y el hecho de llegar y ensuciarse las manos con tierra y estar ahí agachado y trabajando, hasta físicamente ayuda también, ¿verdad?
es un poco ejercicio físico. Pero la idea es esa, la idea es que ojalá la gente se pueda motivar, que no pierda el entusiasmo cuando se les muera la primera matilla, ¿verdad? Y que vean que sí se puede producir en la casa. Este generaleño trabaja como profesor de contabilidad y además es amante del cosplay. Aprovecha el tiempo libre que le queda para trabajar en su huerta en compañía de su familia. Con el fin de compartir esa experiencia, creó la página en Facebook denominada Huertas y Jardines Familiares, donde personas de cualquier parte pueden aprender y compartir.